Bueno, no, es una alegría, primero que todo estar aquí en Nacional, equipo campeón, equipo grande del país. La verdad que muchas gracias a todos los que hicieron posible mi llegada y la verdad contento. Sí, empezamos los partidos de preparación. Yo venía preparándome ya porque sabía que iba a llegar un poquito tarde, entonces quería no estar tan descolgado con el grupo, pero bueno, no, me preparé muy bien, vengo bien físicamente, que es lo más importante. Bueno, no, con ganas de entrenar, de estar ya compenetrado con el grupo y aportar. La pita el juez. Viene Daniel, la pelota, se lo dijimos, al fondo de la portería, golazo. Sí, tuve la fortuna de enfrentar a Nacional, un equipo grande donde la hinchada alienta todo el tiempo. Eso es algo que a uno lo llena de mucha alegría, de mucho optimismo para también afrontar los partidos. Entonces es muy bueno siempre que el hincha está acompañando, y la verdad que a uno, como lo digo, es algo muy lindo, una sensación muy linda que se siente dentro del terreno de juego. Sí, vengo con muchas expectativas, ¿no? De jugar, de salir campeón, de volver a salir campeón, de retener ese título, hacer una muy buena Copa Libertadores y, con el poder de Dios, ojalá ganarla, que es lo más importante, porque uno se propone todos los torneos que tenga por delante, es ganarlo, y ese creo que es la meta. Por eso también creo que tenemos un grupo muy competitivo, donde vamos a dar pelea en todos los frentes, y bueno, no, la idea es aportar desde donde me toca. Mais un corte de letra, Murillo segue acompanhando la marcação, desceu Boca Negra de muito longe, bateu pro gol! Soy polifuncional, juego en varias posiciones, jugaré de defensa central, volante central, lateral derecho. De mis cualidades es el buen pie, la buena pegada, fuerte en el juego aéreo, y le deja aportar todo eso al equipo. Han expresado el cariño, el apoyo en las redes sociales, la verdad muy, muy contento por eso. La idea es mía retribuirle en la cancha, darlo todo por esta institución, por esta camiseta, y nada más, y que siempre nos alienten y nos acompañen en el estadio.